Muy buenos días, mi nombre es Vladimir Parra, director de CEPACOP. Acompaña Paola Corona, que es directora operativa del organismo intermunicipal de agua potable de Colima y de Villa de Álvarez. Y queremos dar un mensaje a la población, a los usuarios de Colima, de Villa de Álvarez, para que se pueda racionar el agua, que puedan ahorrar el agua en estos momentos, ya que el acueducto Zacualpan presenta turbiedad en el agua. Después de un sismo, es, digamos, normal que se presente esta turbiedad, que presente sedimentos, que presente sólidos finos. Entonces es muy importante que por favor se trabaje en cuidar el agua, en maximizar este recurso, en tomar todas las precauciones, por favor, en casa durante el día de hoy, que se tengan todos los cuidados previstos. Ayer fuimos a dar el recorrido a la planta de bombeo de Zacualpan, está funcionando perfectamente, hay voltaje, hay energía, está en todas las condiciones para poder operar. Solo necesitamos que el agua se asiente un poco para poder iniciar el bombeo. Dimos un recorrido por toda nuestra infraestructura durante el día de ayer. Nuestros pozos están funcionando al 100%, todos los pozos. Echamos a andar algunos pozos que estaban en reserva de forma emergente, y esto nos va a permitir poder cubrir el abasto un poco más, pero sí vamos a tener problemas de suministro durante el día de hoy. Entonces pedimos que se tomen todas las precauciones y que va a haber cierta turbiedad en el agua, pero no tiene ningún problema, son sedimentos naturales que se hicieron después del sismo. Sigue habiendo flujo en el acueducto Zacualpan. En el año 2003 se interrumpió el flujo, dejó de caer agua en el manantial. Ahorita no tenemos ese problema, hay flujo. Sin embargo, repito, es normal que después del sismo existan estos sedimentos, estos sólidos finos, y solamente estamos esperando. Bueno, entonces solamente sería pues informar eso. No sé si podemos poner alguna de las imágenes del día de ayer, que hicimos el recorrido rumbo al manantial de Zacualpan. Está el camino así, y hay que poner todo lo de la plata, ¿sabes? Revisamos el acueducto, lo de la planta de bombeo. Ahí, como ven, están listos los motores ya para arrancar. Hay energía eléctrica, hay voltaje, estamos preparados, se revisaron los motores, están en todas las condiciones, y bueno, es algo que dependemos también de que se vaya asentando el agua. Se hicieron las pruebas, y se estuvieron haciendo las revisiones cada 5 horas. Ahora pues ya solamente esperamos, ahí está la revisión de los mandos. Tenemos el voltaje necesario, ayer estuvimos en coordinación con la Comisión Federal, ahí está. Entonces, bueno, pues hemos tomado todas las medidas y hemos estado en coordinación con el gobierno estatal, con el gobierno federal, con Conagua. Vamos a también hacer una evaluación de daños. En algunos edificios tenemos daños, pero nada más superficiales. Ya vino Protección Civil, ya hicieron los dictámenes técnicos también aquí en este edificio. Todo está bien. Y bueno, ahora lo más importante es racionalizar el agua, informar
que en algunas áreas, en el hospital regional, en el ISSSTE, se está proveyendo el agua con pipas, se está atendiendo, que vamos a recibir los reportes donde sea necesario atender de forma más urgente, donde haya sectores vulnerables, van a estar funcionando las pipas solo exclusivamente para el abasto del agua el día de hoy. Recordar a la gente que podrá haber cierta turbiedad del agua, pero que es normal y que son sedimentos naturales que se dan después del sismo, pero estamos en todas las condiciones de poder arrancar en transcurso del día de hoy. Sin embargo, la presión y el servicio de agua se va a normalizar hasta el día de mañana. Vamos a arrancar el día de hoy, pero se va a normalizar hasta el día de mañana por completo. Todos los pozos están funcionando al 100%. Repito, tenemos 82 pozos activos. Todos están funcionando. De esos 82 pozos, pues tenemos otros 18 en reserva. Y de esos 18 en reserva, ya pusimos a echar a andar otros 8 pozos que no teníamos funcionando. El equipo operativo estuvo trabajando el día de ayer hasta muy noche, y esto va a permitir aminorar un poco el problema del suministro. Y bueno, ya se tiene un plan, ya se tenía previsto el rescate de pozos precisamente para circunstancias como estas. Esperamos pues concretarlo muy pronto, ya estamos trabajando en ello. No sé, Paola, si... Y asimismo comentarles, nos han llegado varios reportes de usuarios por los tanques, debido igual al movimiento de la tierra, y algunos tensores en algunos tanques se aflojaron. En este momento ya se encuentra un equipo revisando, y para el día de hoy queremos hacer esas... tenemos previstas hacer esas reparaciones. Hasta el momento tenemos reportados 6 tanques que tienen esa problemática de 2 a 3 tensores que se reventaron. No implica un problema ahorita de riesgo para los habitantes, pero igual por lo menos tenemos ya el equipo en estos momentos para que se pongan a repararlos por si llega a haber algún otro movimiento y demás, pues ya no tener ningún inconveniente. Y también pues informarle a los usuarios que muchas gracias por todos los comentarios y los reportes que nos han hecho, pero ya nos encontramos trabajando en ellos. ¿Tienen un aproximado a los reportes que se dieron para el proceso? Pues, no tenemos más de, no llegan a más de 100 reportes hasta el momento. No se han disparado, digamos, mucho, porque había nivel en los tanques. Había nivel en los tanques, en algunas zonas tienen cisternas o tienen tinacos. Entonces, pero es mejor prevenir. Estamos haciendo un llamado a la población para prevenir, para racionar el agua, para ahorrar. Un problema que nosotros vamos a solucionar durante el día de hoy, que tiene que ver más con la misma naturaleza, porque repito, desde ayer en la tarde la planta de bombeo estaba lista, la energía, el voltaje, los motores, todo estaba está en perfectas condiciones, pero tenemos que esperar que se asiente el agua. Hoy vamos a arrancar, se va a desfogar el agua, va a haber alguna turbidez del agua. Es muy importante que la población esté enterada de eso, pero que no implica ningún problema, es absolutamente normal y se irá normalizando en el transcurso de los días. Entonces, el suministro de agua se va a empezar a dotar desde el día de hoy, en el transcurso del día, pero se va a normalizar hasta el día de mañana, es muy importante. No deja de elaborarse, ¿no? ¿Por parte? Sí, estamos atendiendo todas las sucursales, están en perfectas condiciones, ya hizo las inspecciones Protección Civil, ya hicieron los dictámenes y los ingenieros especializados en el tema, en evaluar la estructura cómo está. Tenemos pequeños daños superficiales solamente aquí en Camino Real, que implica solamente con una pared, son
plafones, pero repito, son daños estructurales, no implican ningún riesgo. Ya tenemos el dictamen, ya tenemos toda la supervisión y de todos modos, como están haciendo los trabajos de mantenimiento inmediato, pues estamos laborando aquí mismo en Camino Real, como pudieron verlo, de forma alterna. Entonces, pues pedirle a la gente que nos ayude mucho a racionalizar el agua, a cuidarla, sobre todo en donde el agua presenta pues toda la dependencia de Zacualpan, es decir, que no se puede suministrar de un pozo. Vamos a dar a conocer el estado de estas colonias y esperamos arrancar el día de hoy Zacualpan, pero repito, se va a normalizar hasta el día de mañana y el agua puede presentar turbiedad y que la gente pues no se alarme, que esté tranquila, que esté enterada, que es la misma agua de manantial que se va a ir asentando. Nosotros ahorita ya estamos desfogando el agua para que, digamos, se salga lo más que se pueda de los sedimentos, pero puede presentar todavía esta semana, estos días, y que se vaya normalizando. Vamos a revisar también el acueducto para tener informes puntuales, pero hasta ahora decirles pues que todo está bien en materia de infraestructura y que los equipos están listos para dar la atención. Pero es importante, sobre todo este día, estas horas, cuidar mucho el agua, ahorrar el agua para que se pueda ya restablecer por completo el día de mañana. Una familia del gobierno del Carmen nos reporta que no tiene agua, una casa sin aljibe. ¿Qué sucede ahí? Sí, estamos atendiendo todos los reportes. Lo que pedimos es que donde haya esa condición, nosotros vamos a estar atendiendo esos reportes con pipas. El equipo de hoy, el equipo operativo está solo atendiendo esos reportes prioritarios donde la gente no tiene aljibe o no tiene tinaco y vamos a estar atendiendo puntualmente. Sí pedimos pues que se cuide el agua, que se va a normalizar por completo durante el día de mañana y que los que tengan alguna problemática, algún inconveniente, los sectores más vulnerables, pues que nos hagan saber porque vamos a estar atendiendo el suministro mediante pipas. Ya estamos en coordinación con la gobernadora Indira Vizcaíno, con el gobierno federal y bueno, pues estamos trabajando en ello. ¿Dónde reportar? ¿Perdón? El reporte al chat de CEPACO, igual, al mismo el número, ¿lo tienen por ahí? Pues, se lo doy. Pero ¿cuál es la porque en algunas zonas no llega por la base de la sociedad, pero ¿por qué no llega? Repito, ahorita no se está, aquí está el número de Acuatel y el chat donde pueden hacer los reportes. Ahorita no hemos prendido Zacualpan, por eso no hay suministro de agua. No hemos prendido, no porque no esté listo, todo está listo en la planta y todas las condiciones técnicas están, solamente que tenemos que esperar para que haya un mínimo de condiciones que nos permita llevar el agua a los usuarios porque presenta sedimentos y presenta sólidos finos. Los va a seguir presentando en los próximos días, pero necesitamos un mínimo que podamos calcular para que se pueda bombear y no afecte las tuberías, no pueda hacer algunos tapones. Ya el equipo hizo esa evaluación y se tomó la decisión de arrancar los motores de Zacualpan durante el transcurso del día. Por eso, donde hay falta de suministro es donde abastece Zacualpan, que es alrededor del 60% de la población y de los usuarios. ¿Cuáles son estos 6 tanques dañados? ¿Se encuentran?
¿Cuáles son estos 6 tanques que están dañados? Mira, es el tanque de Tulipanes, La Gloria, Panteón, Valle Real, La Joya y Puertas del Valle. Igual los invitamos de si alguno que han detectado que no está en esta lista, igual si nos pueden apoyar para igual enviar al equipo que está ahorita reparando los tanques. ¿Está garantizada la seguridad de los trabajadores? Sí, está garantizada la seguridad de los trabajadores. Ayer mismo hablamos con el director de Recursos Humanos, con el líder sindical, preguntando que estuvieran bien ellos y sus familias, y además de tener todas las condiciones necesarias para laborar el día de hoy. Agradecemos profundamente a los trabajadores porque ayer estuvieron hasta muy noche, desde el primer momento evaluando los daños, viendo que los equipos estuvieran funcionando, el equipo de redes de agua, el equipo de electromecánica, todos en general estuvieron trabajando muchísimo. Les agradecemos todo el apoyo y la entrega de las y los trabajadores. Hoy mismo, pues aquí en Atención a Usuarios pueden ver que está toda la disposición de atender primero a la gente. Y bueno, pues decirles que tengan confianza, que estamos trabajando en resolver esta situación fortuita de por la naturaleza, y que nosotros estamos preparados y estamos en condiciones. Solamente teníamos que esperar que bajara un poquito la turbidez del agua, un poquito los sólidos finos, los sedimentos que se presentan, para poder bombear. Y repito, se va a iniciar el bombeo durante el día de hoy, durante el transcurso del día. Creemos que aproximadamente será después de la 1:00 p.m, pero se va a normalizar hasta el día de mañana. Entonces, pues pedimos que nos ayuden cuidando el suministro y racionando el agua, y que pues nos hagan los reportes a los números de CEPACOR, el chat 312-111-6904, y en Acuatel 312-312-0127. En Acuatel es solo llamadas y los mensajes a través del chat, y también a través de la página de Facebook estamos recibiendo los reportes y atendiendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Gracias.